¿Qué chau, mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su podcast, El Gemelo Malo Podcast, edición número 23, episodio número 23, con su anfitrión, su gemelo favorito, Rafa. Y aquí estamos con mucha energía, con muchas ganas de sacar el episodio, por fin, después de 2, 3 semanas que no se pudo hacer el episodio en vivo el día que se hace, que son los martes. En vivo en Twitch, ya saben, por si quieren participar en vivo en este directo que es el podcast en vivo, pues ya saben, síganos en Twitch, en Giga Twins. Pero nada, aquí muy contento de regresar bien a fecha y hora para hacer el episodio. Están pasando cosas muy, muy, muy interesantes últimamente en mi vida por ahí, muchas oportunidades. Muchas fallas, muchas cosas que se tienen que corregir, por ahí noticias tristes que se las voy a estar dando más adelante porque no son noticias todavía que acaban de hacer, sino que estamos preparándonos para amortiguar cualquier cosa mala que puedan salir de esas decisiones o de esas futuras acciones que tenemos que contemplar y sobre todo pues estar preparados para sobrellevarlas de la mejor manera. Entonces estoy muy interesado, muy, muy contento con lo que está pasando y con muchos retos por delante. Pero vamos a empezar este podcast platicando principalmente de lo que fue mi fin de semana. Fin de semana muy interesante, bastante activo, muy movido. ¿Y en qué sentido? Desde que pues este sábado, como bien saben, fue la pelea del Canelo, pero al mismo tiempo fue el cumpleaños y el bautizo de uno de mis sobrinos, que fue el hijo de un primo mío que vive en Tecate. Bueno, que estuvo viviendo mucho tiempo en Guadalajara, pero ya se regresó a vivir nuevamente a Tecate. Entonces, pues la verdad, reunión planeada, ahora sí que varios de la familia, pues era de esperarse que nosotros asistiéramos. Entonces, por ahí me acomodé con los chicos de las sucursales para darme el tiempo de ir el sábado a como se dice, a disfrutar un momento con la familia. Si no, antes de irme ese sábado, pues prácticamente lo que hice es que llegó uno de los muchachos de la sucursal a la 1 de la tarde y ya de ahí, pues para irme a rumbo a Tecate junto con mi hermano para quedarnos a dormir. Pero lo que pasa es que antes de irme para allá, pues yo ya había quedado con varias de mis amigas que las iba a ir a ver jugar flag fútbol. Como saben, pues yo juego flag fútbol, pero en una categoría mixta. Pero varias de mis amigas, 3 amigas en específico, juegan en una categoría femenil nada más, y ellas juegan los sábados, no los lunes como yo. Entonces, pues ya habíamos quedado, y aparte que se está terminando la temporada prácticamente ya este fin de semana. Esta semana fue el último juego que tuvimos, y no había tenido oportunidad de irlas a ver, ya que juegan en Otay, y me quedaba un poquito pues distanciado y a veces por la misma flojera de ir, sobre todo el tráfico de los sábados, ¿no? Entonces ellas tenían la división, ellas juegan en División 3 y tenían un juego a la 1 de la tarde, que ese sí de plano no podía llegar. Luego a las 2 de la tarde jugaba la categoría inferior, que es la cuarta, y luego volvían a tener su segundo partido a las 3 de la tarde. Entonces jugaban 1, 2, 3. Entonces pues llega el muchacho a la 1, me voy con mi hermano una y cachito en mi casa, agarramos un carro para, pues para no andar en 2 carros siguiendo y viniendo a Tecate. Aparte que habíamos quedado, pues aprovechamos a ir a Otay y pues verlas jugar, y de ahí agarramos cuota para Tecate, que es una de las cuotas más caras, 151 pesos, la verdad. Wow, está bastante caro. Y pues agarramos el carro y dijimos, no, pues vámonos. Hasta eso no nos tocó tráfico para llegar a los campos de UABC. Llegamos, ¿qué les gusta? Llegamos 2:30, entonces llegamos para la mitad del juego de las chicas de cuarta división. Y pues ya llegamos y vimos el partido, pues son novatas, se veía que pues estaba trabado el juego, mucha incertidumbre, mucha falta de acción, mucha falta de técnica, de, ¿cómo se dice?, de mérito propio de cada una de las jugadoras, ahora sí que de cachar, de hacer bien las rutas, de quitar banderas, etcétera. Pero pues es entendible, van empezando, van aprendiendo. Entonces pues ahí nos quedamos viendo el juego y ya una de mis amigas se acerca, de las que juegan en tercera división, y me dice, oh, y ya les pregunto, no, oigan, ¿cómo, qué tal? ¿Cómo les fue? No, pues es que nos fue mal.
Nos fue mal, no pregunten, nos fue muy mal. Al parecer, pues sí les pusieron una arrastrada, pero bueno. Ni modo, y de ahí nos íbamos a esperar, pues ya para ver el juego completo, su segundo juego completo a las 3 de la tarde. El detalle está que les quiero contar algo muy bonito y pues. Yo había estado yendo pues a jugar, yo sigo jugando Flag y todo, y pues algo muy bonito o algo que me da mucho sentimiento y me llena mi corazón, es que veo muchas de mis amistades, mucha gente conocida, del mundo del Flag Football, cuando yo estaba metido por completo junto con mi hermano, que les gusta por ahí de universidad, pues jugando Flag Football. Entonces, muchos amigos, muchas amigas, y es muy bonito que los ves y pues los saludas, ¿cómo estás? ¿Qué tal esto? De repente ahí sale la platicada y todo, y la verdad, pues se siente bonito haber, ver amistades que tenías años sin ver y que fueron unas amistades muy fuertes dentro de tu universidad. Entonces, cuando voy llegando con Pedro a los campos, Pedro empieza a ver y ve, oye, ella es fulanita, ¿verdad? Sí, oh, no manches, cuánto tiempo sin verla, y fulanito, y no, sí. Y digo, pues yo los veo constante, pues es como se dice, es como se dice, yo los veo constante, y sí, pues, o sea, es bonito verlos, cuando vas a jugar y pues mantener ese contacto, y pues le entró así como que la nostalgia, así como que no manches, qué curada ver a gente que tenía años sin ver, y luego pues veía los juegos y estaba en el campo y se decía, no manches, me dice, oye Rafa, me dan ganas de regresar a jugar flag, y le digo, ¿y eso? No, pues es que la verdad me da mucha nostalgia, me da ese recuerdo de cuando jugaba en la universidad flag fútbol, los amigos, las amigas, etcétera. Y le digo, no, pues es que sí estaría bien. Y dice, sí, por más que quiera, pues no, ¿cómo se dice? No me conviene regresar a flag, porque él precisamente jugando flag se tronó los ligamentos de una rodilla, y lo operaron y quedó bien y de ahí como si nada, pero después a los años tronó los ligamentos de la otra rodilla jugando voleibol, que esto pues analizándolo su doctor le dijo que es algo normal, que es algo que le llega a pasar a los jugadores o a las personas que mantienen haciendo pues ahora sí que deportes de cardio, deportes de pierna constantemente a un nivel pues de alto rendimiento. Es normal, ¿por qué? Porque le empiezan a cargar ahora el peso a la otra rodilla que no está operada, entonces es normal que sean las dos, que es algo no tan extraño. Y dice, no, sí, como quisiera, pero pues las dos rodillas y así, no, pues ni para qué jugar. Sí, pero pues se le dio la espinita, ¿no? De querer regresar al flag football. Pero pues ahí me dio pues la verdad, mucho sentimiento de que pues mi hermano parecía niño chiquito, como regresando de esos recuerdos, pues viendo los juegos, viendo a nuestros amigos, a nuestras amigas, saludándolos, ¿no? Entonces, para esto ya iba a empezar el juego de las 3 de la tarde de nuestras amigas de tercera división. Y ya vamos al campo, y justo al lado de ese campo estaba jugando otros equipos. Entonces, a lo lejos, pues vemos a dos amigas, pues sí voy a decir los nombres de ellas, pues que es Mariana Muro, Michelle Pon, unas amigas, pero de años en toda la universidad, pues la verdad, amigas muy cercanas, amigas con las que pues salimos de fiesta, pues hicimos actividades ahí en la universidad, entonces del flag fútbol ni se diga, pues, o sea, fuimos muy unidos, entonces. Son amistades que quiero mucho, son de esas amistades que dices, wow, o sea, te acuerdas porque te acuerdas, conviviste tantas con tanto con estas personas, y entonces pues las saludamos de lejos y nos quedamos como que, wow, ¿no? Mi hermano pues está muy emocionado porque pues el volverlas a ver y todo. Entonces, este tipo de cosas ¿cómo se dice? Se siente muy bonito ver a estas amistades que a lo mejor ya perdiste el contacto. Ya a lo mejor no sales con ellas constantemente o casualmente, pues ya es más como que pues las ves cada cierta cantidad de años, pero el que las veas y el que las saludes con una emoción y que ellas te regresen el saludo también con una emoción, con una sonrisa,
Es como que se siente muy bonito el volver a ver estas amistades, ¿no? Y pues ahí estuvimos en medio de los dos campos, ahora sí que viendo el partido de nuestras amigas de tercera división y el otro partido de nuestras amigas de universidad. Y pues la verdad, ahí pues ya les tomé unas fotitos, unos videitos para mandárselas ya luego a cada una, pues para que tengan ahí la fotito o el video del recuerdo. Y pues la verdad fue una experiencia, fue un monumento muy bonito, muy grato, que es de esas de las que dices, no me arrepiento el haberme tomado este tiempo para llegar un poquito más tarde a la reunión familiar del cumpleaños de mi sobrino, porque pues la verdad lo valió completamente la pena. Ya se terminaron los juegos, fuimos con nuestras amigas de universidad y ya pues, oye, Mariana, ¿cómo estás? Michelle, ¿cómo están? No, pues aquí, pues un gusto de verlos, saludarlos, bla, bla, la verdad, todo muy bonito. Ahí conocí a la novia de mi amiga Mariana, que por ahí pues ya medio la ubicaba porque pues ¿cómo se dice? Pues comparte con ella momentos en redes sociales, pero no había tenido el gusto de conocerla. Entonces, la verdad, me sentí, ¿cómo se dice? Me sentí muy feliz el por fin conocer a esa persona que la está haciendo tan feliz porque se ve que pasó por momentos muy difíciles, yo que la conozco personalmente, y ahorita se ve que pues, está en un momento muy feliz con una persona que la hace feliz. Entonces son esas cositas cuando ves, por ejemplo, no sé, que ves cositas en redes sociales que dices, ay, a lo mejor esta persona no está yendo bien, a esta persona pues está muy contenta con esta otra, con su pareja, con su novia, con su novio, con lo que tú quieras, con su familia, con su trabajo, con su lo que tú quieras, con cualquier actividad, con cualquier siento. Entonces, a mí me gusta ver mucho eso en redes sociales, ver que mis amigos, ver que mis conocidos, hoy ahora logré este diploma, ahora logré hacer esto, ahora estoy empezando el gimnasio, llevo un mes, llevo 3 meses. Acabo de conocer a tal persona, acabo de ir a tal concierto. Yo prefiero mil veces, y para serle sincero, yo es algo que tengo esta regla desde hace mucho. Desde hace mucho. Yo sí hay gente que pues tengo, son amigos, son conocidos, los que quieras, pero si en sus historias o en sus posts veo puras quejas, queja, 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 y que el mundo, y que esto, y que lo otro, y que los hombres, y que las mujeres, y que esto, y queja, tratar de, ¿cómo se dice?, de hacer menos a otra persona, y esto, y lo otro, burlas, va bloqueada, no va bloqueada, pero va por lo menos, no quiero ver tu cochinero en mis redes sociales. Y la verdad se lo recomiendo bastante porque ¿qué es lo que pasa? Te contagia el ver en tus redes sociales, en tus historias, a gente conviviendo con su familia, con su pareja, yendo de viaje, disfrutando la playa, haciendo las cosas que los hace felices, te contagia y te motiva. Sobre todo si tienes esta actitud de que no de envidia, porque también hay gente que dice, uy, ya se fue de viaje otra vez, y empiezan con las preguntas, uy, pues ¿cuántas veces se va de viaje? No, pues es que ya conocí aquí, uy, se lo han de estar pagando, se lo han de estar. Quítate de esa mentalidad pendeja y disfruta. Alégrate porque las otras personas pueden y tienen para hacer eso que les está gustando, que tienen eso para comprarse lo que quieran, para viajar a donde ellos quieran. Y ahora hazte la pregunta tú, si ellos pueden, tú puedes y empieza a trabajar en ti, qué es lo que quieres hacer y a dónde quieres ir. Entonces, me fui un poquito de largo, pero es básicamente es eso. Entonces, ya una vez que veo a esta gente que está viajando en sus redes y todo eso, en el caso de mi amiga Mariana, que veo que pues trae su novia nueva, entonces es como que muy bonito, es como que ver eso que él está compartiendo, que le está mostrando al mundo, y ya verlo en persona es como que, wow, sientes esa energía, esa buena vibra o sea, de lo bonito, de lo feliz que están siendo. Entonces te quedas como que, wow, eso se contagia y lo absorbes. Y la verdad, yo prefiero mil veces tener amistades, personas conocidas que demuestren eso en sus redes y que cuando los veas sean esa vibra, esa energía. Wow, o sea, no hay palabras para describirlo. Y pues este sábado viendo a mis amigas de universidad, no manches, me sentí muy bien.
muy feliz, con mucha energía, con muchos ánimos, el ver estas amistades de años que te puedan seguir saludando con este cariño. Y tú lo sientes y la verdad lo aprecio mucho.